Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Método Grow. Yo soy José Baeza, psicólogo y consultor de familia y crianza aquí en el Centro Baeza, y hoy vamos a hablar de intereses intensos y la inteligencia en la infancia. Bueno, después de este periodo estival, volvemos al centro, vuelvo a tener pues mis focos, un poco de control de la situación, aunque sigo estando al lado de un parque, así que de vez en cuando los ruidos, estoy rodeado de ruidos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tirar para adelante, vamos a seguir con nuestras vidas. Intereses intensos, inteligencia e infancia. Vamos a ir desgranando un poquito estos conceptos, los vamos a ir mezclando, vamos a ver qué sale de todo esto. Recientemente puse un tuit en estilo así, un rollito así muy clickbait, en el cual anunciaba que iba a hablar de por qué los frikis somos un poco más listos. Efectivamente, mi amigo Carlos Ogorf, que él es consultor de ventas, buenísimo, tiene un podcast que se llama Venta Inteligente, no os lo perdáis, me hacía notar que había hecho un clickbait y efectivamente un poco sí, ¿vale? Porque muchas veces los estudios de correlación no se dice si es causa o consecuencia, soy listo porque soy friki porque soy listo. Bueno, vamos a ir un poco dándole vueltas a ese tema, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, yo pienso que habría que definir qué es cada cosa, ¿no? Hablamos de interés intenso a esa atención excesiva, o no excesiva, sino profunda y, como su propia palabra indica, intensa sobre un tema en concreto. Ese tipo de interés intenso puede ser de casi cualquier tipo, pero está especialmente estudiado los dinosaurios. No es extraño, no está muy extendido al 100%, pero no es extraño encontrar niños de apenas 4, 5, 6 años que se saben nombres de un montón de dinosaurios y además se saben características físicas, saben parte de su vida, me atrevería a decir incluso hasta qué periodo concreto de la prehistoria pertenecen. Pero no solamente dinosaurios, también me serviría, y así lo han estudiado los investigadores en este tema, servirían cosas inventadas como por ejemplo los Pokémon. Llega un momento en el que en el patio del colegio no es raro, no es el 100%, pero no es raro encontrarse niños que se saben más de 200 o 300 Pokémon, con sus características, si son de agua, de fuego, si son de tipo bicho, cuál es fuerte contra quién, quién es legendario o no. No es todo el mundo, pero no es raro encontrarlo. Así pues, de nuevo, interés intenso sería ese hobby, ese pasatiempo, esa actividad muy focalizada, muy centrada en un tema en concreto. Si definimos un poco la inteligencia, ¿os acordáis que en otro episodio hablaba de que no se sabía muy bien qué era o cómo funcionaba la consciencia? Pues hasta hace relativamente poco no se sabía lo que era la inteligencia. Binet, por ejemplo, uno de los creadores del test de inteligencia más utilizado sobre todo en ámbito escolar, en un momento dado, no sé si esto es una cita apócrifa, a mí me la explicaron así, en un momento dado cuando a Binet le preguntaban qué era la inteligencia, Binet respondía: inteligencia es lo que miden mis tests. Esa definición se ha ido puliendo, se ha ido concretando, se ha ido definiendo, valga la redundancia, en términos capacidad de razonamiento, capacidad de manejo espacial o lógico de elementos. Y por ejemplo, a mí una de las definiciones que más me gusta, uno de los conceptos que más me gusta, es el relativo al factor G de inteligencia, que no es más que la capacidad de sacar conclusiones del ambiente que nos rodea y de poner en relación esas conclusiones y sacar nuevas conclusiones de esa puesta en relación. Últimamente, además, si lo mezclamos con educación, se han puesto muy de moda los estudios de Gartner sobre las inteligencias múltiples, en la cual se plantea que hay diferentes tipos de inteligencias y que somos más o menos duchos en unas o en otras: la relacional, la social, la matemática, la natural.
sobre este tema, personalmente y profesionalmente, necesito investigar un poquito más. Así que no os perdáis que igual hay algún episodio de Método Grow más adelante sobre las inteligencias múltiples de Gartner y cómo podríamos utilizarlas para ayudar o explicar a nuestros hijos, alumnos, educandos, al fin y al cabo. O, por ejemplo, la inteligencia social que popularizó Goleman habla de la capacidad para adecuarse a según qué contexto social, si es más adecuado o no contar un chiste en un velatorio, por ejemplo. Por cierto, no es adecuado, pero no es raro. Necesitamos escapar de un entorno tan dramático. Así que eso de contar chistes en un velatorio es una respuesta de autoprotección. El tema este de los intereses intensos se puso un poco de moda, salió a la luz por un hecho que sucedió en el Museo de Historia Natural de Londres, en el cual Charlie, un niño que se llama Charlie, no recuerdo ahora mismo el apellido, seguramente lo pondré en las notas del episodio, se dio cuenta de que había una clasificación de dinosaurios en el museo que estaba mal. Lo hizo notar y el museo se dio cuenta y le escribió una carta a Charlie animándole a que siguiera investigando sobre dinosaurios. ¿Esto de los intereses intensos lo encontramos en todos los niños, niños, niñas y de qué edades? Pues parece que no. No parece ser que es algo que ocurra en todas las infancias. Parece ser que hay un periodo bastante acusado, entre los 4 y 6 años, en los cuales aparecen una serie de niños y de niñas que muestran este tipo de intereses. Alrededor de un tercio de los niños, según las respuestas de los padres, según las observaciones de los padres. Y además se da más en niños que en niñas. Y aquí podemos entrar en un montón de teorías y planteamientos. Parece ser que eso aún falta por estudiar. No se sabe muy bien si es que los niños, los hombres, los chicos, estamos más predispuestos a según qué clasificaciones taxonómicas o tenemos una mayor concentración en según qué temas. ¿O es que a las niñas se les disuade de alguna manera a que se centren en esas cosas? ¡Niña, deja eso de los bichos, que no es para ti! ¡Qué asco! Por cierto, recientemente se sabe que las chicas habitualmente son más miedosas porque se le dice hasta 3 veces más a las niñas que a los niños: ten cuidado, no cojas eso, no lo toques. En este tema yo suelo trabajar mucho cuando doy charlas sobre perspectiva de género y educación y temas relacionados con diferencias sexuales. El anuncio que hizo Verizon en su día en la campaña, lo voy a decir en mi inglés regulero, Inspire Her Mind. La tendréis de nuevo en las notas del episodio. Recordad que yo hice ese clickbait en Twitter hablando de por qué los frikis somos más listos, y parece ser que las personas, los niños que muestran estos intereses intensos, que algunos autores hablan de que aparecen sobre todo en la preadolescencia, en torno a unos 10-12 años, algunos estudios están hablando de que aparecen sobre los 4 a 6 años, pero ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que permiten? ¿O con qué está relacionado? Pues se ha visto que los niños que presentan, niños y niñas, ¿vale? De la misma manera, aunque haya más chicos que chicas, luego el comportamiento, si se presenta, se presenta en la misma intensidad y en la misma forma, aunque no en los mismos temas, ¿vale? Pues se ha visto que hay una correlación de un 30%, ese término no es correcto, es una RD.30, ¿vale? Una correlación de 0.3 entre mostrar una conducta de interés intenso y tener conductas de aprendizaje efectivo. Y si hablamos, por ejemplo, de las notas de los resultados académicos, hasta un 10% de la varianza, de la variación, está explicada por la presencia o no de este tipo de comportamientos. De nuevo, vuelve a aparecer la pregunta: ¿el niño es friki porque es listo o es listo porque es friki? Y de verdad, que se entienda súper bien el concepto de friki. Yo mismo me defino como una persona bastante friki en según qué cosas. Y no tiene por qué ser friki de videojuegos o de dinosaurios. Se puede ser perfectamente friki de correr, del running, o friki del fútbol. Me sé todas las alineaciones de todos los equipos de primera y alguno de segunda. O de la nutrición. Me sé todas las etiquetas de todos los productos del supermercado de al lado. Yo
José Vivaeza, estoy haciendo una analogía entre presentar un comportamiento de un interés intenso y ser friki. Eso no tiene que ver nada ni que es que en América los frikis eran los que el monstruo de feria que le arrancaban los pollos, le arrancaban la cabeza a los pollos de un mordisco. Que sí, para ti el duro. Pero vuelvo, que me distraigo. Todos los niños que presentan, por poner el ejemplo clásico, un interés intenso en los dinosaurios, ¿acaban siendo paleontólogos? No, de hecho, no la mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que nos llegamos a la escolarización, esos intereses intensos empiezan a desvanecerse. ¿Qué está pasando? Si parece que todos son ventajas porque un niño presente intereses intensos, ¿por qué desaparecen? ¿Es madurativo? ¿O hay algo en el ambiente que lo hace modificar su comportamiento? De nuevo, no está del todo claro, pero la investigación apunta a una serie de factores. Los investigadores apuntan a que el hecho de pasar de infantil a primaria hace que se vea reducido mucho el tiempo que tienen los niños a aprender o investigar sobre ese tema en concreto. Tienen que ir a clase, en la clase están viendo temas concretos, además esos temas son muy superficiales, el conocimiento que se alcanza en la educación formal es muy superficial. Queremos ser maestros de todo cuando en realidad acabamos siendo aprendices de casi nada. Por eso, por ejemplo, es muy interesante todas las iniciativas sobre trabajo en proyectos que se están haciendo actualmente en muchas escuelas. Ahí se les permite a los niños construir su propio conocimiento y de esa forma desarrollan las herramientas para poder acceder a nuevo conocimiento, que es de lo que estamos hablando. Y luego otro efecto que se apunta desde la investigación es que el factor social es un factor muy importante. Al final, recuerda que solo alrededor de un 30% de los niños presentan este comportamiento de intereses intensos. No son la mayoría, son la minoría. Y según van creciendo, la presión del grupo va haciendo efecto en estos niños y los niños que presentan comportamientos de intereses intensos se ven presionados por un grupo que menosprecia o incluso castiga este tipo de conocimientos. El empollón, el sabelotodo, el friki, tiene que regularse a la baja para poder integrarse en el grupo. Y luego, por último, y esto a lo mejor ya es un poco cosecha mía, existen actualmente una cantidad increíble de distractores tecnológicos. Se sabe hoy en día que ver cosas en la pantalla, en una pantalla, dibujos, la tele, los videojuegos, no son malos per se, pero sí que quitan mucho tiempo para seguir investigando en otras cosas, para seguir aprendiendo o directamente seguir jugando. Así pues, si vosotros mismos, vuestros hijos o hijas o algún conocido presenta alguno de estos intereses intensos, no lo castiguéis. Tampoco hace falta que lo fomentéis. Simplemente permitirlo, porque eso le va a permitir de nuevo al niño desarrollar una serie de estrategias que le servirán más adelante para seguir construyendo un conocimiento y hacer un aprendizaje experiencial y significativo. Pero vamos a dejarlo aquí. Vais a tener en las notas del episodio el acceso a los artículos que he estado manejando y a todos los datos y materiales que os he ido anunciando. Recordad que podéis contactar conmigo para cualquier tipo de servicio o consulta en centrobaeza.es y acceder a este contenido en formato podcast y otros muchos más podcasts de muchas temáticas en nacionpodcast.com. Y nos vemos y nos oímos en el próximo episodio. ¡Chao, familia!